puedo poner el cumpleaños feliz. Gracias. Sí, sí, adelante. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Estamos en vivo. Eduardo, nos encontramos en México. ¿Cómo están, Escúchame. Hola, mira, nos estamos viendo. Vamos, una cosa de México. Después hacemos pruebas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Estamos aquí a punto ya de rezar el rosario. Muchas gracias. Estamos cumpliendo años y qué mejor cumpleaños que rezar el rosario aquí en Madrid con mis amigos. Vamos a empezar ya a rezar el rosario. Vamos a rezar los misterios dolorosos. Vamos a rezar por España, por México y por el mundo entero. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en vivo y estamos vivos. Demos gracias a Dios. Así es que empecemos. Vamos a ver cómo se puede voltear en un segundo, no me cuelguen. ¿Dónde se puede voltear? Creo que aquí. A todos, muchas gracias por venir y vamos a hacer lo más importante por el motivo verdaderamente que estamos aquí, que es por rezar por España, por México y por el mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén. Oh, la más bella de las criaturas y madre del Creador, a ti venimos atraídos por el orden de tus virtudes. Medianera de la salvación del universo, gloria de la humanidad, esperanza de los abatidos, modelo de los perfectos. Todo en ti lo hallamos, Virgen María. Y en ti quiso el Eterno dar socorro a toda necesidad y consuelo a toda miseria. No podemos buscar una virtud que en ti no resplandezca, ni una gracia que no hayas alcanzado, ni aun volver los ojos al mismo Dios sin verte a Él unida y sin recordar la gloria de tu dignidad y el valimiento de tu protección. ¿Cómo no amarte sin cesar? ¿Cómo no invocarte a menudo? Si entre las espinas que crecen en nuestro árido corazón ha brotado alguna rosa, a ti la consagramos que sembraste en él su semilla. Bendice, Señora, estos obsequios y multipliquen en frutos de vida eterna estas flores con que se forma la corona inmarcesible de la gloria. Alienta y conserva los buenos deseos que hemos formado, planta en nosotros las virtudes que nos faltan y haz que renaciendo la verdadera vida, como la naturaleza en la primavera, cada día de este mes consagrado a ti, veamos arrancada una espina de nuestro corazón y nacida una de las flores que encerradas en el tuyo formaron las delicias de Dios. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Por España, por México y por el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, para mi gracia, amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Amén. Segundo misterio doloroso. Contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. Todos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, librándonos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos, salva a España y al mundo entero. Tercer misterio doloroso. Contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, librándonos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo entero. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, salve a España, España y a México. Quinto misterio, la crucifixión y muerte del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad,
amor y misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo entero. Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina corredentora, ruega por nosotros. Reina de la victoria, ruega por nosotros. Reina de la hispanidad, ruega por nosotros. Reina de México, ruega por nosotros. Reina de España, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por los fieles difuntos y por las intenciones particulares que tengan cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud en el cuerpo, y por la gloriosa sucesión de la bienaventurada Señora Virgen María, seamos librados de las dificultades presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filie, suspiramos, gementes enflentes, in lagrimarum mare. Ea ergo, advocata nostra, hijos tuos, misericordes oculos, converte. Et Iesus, benedictus fructus ventris tuis, nobis, os obesilium, purísima. Sin pecado concebida. Recemos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispuestos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ha venido un padre mexicano que nos quiere dar la bendición, así que el que pueda que se ponga de rodillas y después diremos unas palabras. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. El Señor está con ustedes. Oremos, omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la Santísima Virgen y Madre María para que fuera digna morada de tu Hijo. Concede a cuantos nos alegramos hoy con su maternal intercesión vernos libres de todos los peligros y de la muerte eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! La
La labor de los laicos en la defensa de la fe es más importante que nunca. En un mundo que da la espalda a Cristo, es necesario que haya católicos valientes que sean la vanguardia en la defensa de nuestro Señor, asumiendo todas las consecuencias. En Eduardo Verástegui encontramos un ejemplo de todo esto. Cantante, famoso actor de telenovelas, y cuando iba a dar el salto a Hollywood decidió echarse a un lado porque no iba a aceptar nunca más un proyecto que ofendiera a Dios. Verástegui inició un camino de conversión y de apertura a Dios. Sus proyectos profesionales se orientaron a Cristo. La película Bella o Hijo de Dios muestran este cambio. Pero si un trabajo merece la pena reseñar, es la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom. En este largometraje, Eduardo, como productor, denuncia uno de los grandes males de nuestro tiempo y muchas veces ocultado, la trata y el abuso de los niños. Por ello ha sido insultado y han intentado silenciarle. Pero recordemos las palabras del Señor sobre los pedófilos en Mateo 18:6. Pero a quien escandaliza uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Quiero agradecer de todo corazón la presencia de Eduardo Verástegui en el Rosario de Ferraz. Es todo un referente para muchos, entre los que me incluyo. En todas sus reuniones con líderes internacionales y primeros ministros, siempre le verás con la Virgen de la Guadalupe y el Rosario en la mano. Hoy cumple 50 años Eduardo, y a pesar de su apretadísima agenda, ha decidido pasar este día tan especial con el puñado de católicos que nos congregamos todas las tardes en el Santuario Mariano. En unos días cumplo también años y con tu presencia he recibido un regalo que jamás podría haber imaginado. Si me hubieran dicho el 12 de noviembre de 2023 que en este sagrado lugar iban a acudir con el rosario en la mano el padre Francisco Torres, Marcelo Gullo o Eduardo Verástegui, jamás lo habría imaginado. En todo caso, jamás olvidemos que la única importante de todos es es la Virgen María. Ella es la única y sustituible y debe de ser el único motivo por el que estemos aquí todos los días rezando. Nuestra Madre del Cielo será la única que nos proteja y acompañe hasta la victoria final. Ella debe de ser el único motivo por el que estemos aquí. Por ello, os recuerdo que mañana seguiremos aquí, como siempre, rezando por la conversión de España, por la de México y por el mundo entero. Rezamos por ti, querido Eduardo, para que algún día seas presidente de México y cuando llegue ese momento... Para que algún día seas presidente de México y cuando llegue ese momento no olvides llevar el mensaje de Cristo y la Virgen de Guadalupe como estandarte. Que Dios te bendiga y hasta pronto. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, de verdad. Despierta, hermano, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Alabao! ¡A la misma bomba! ¡Eduardo! ¡Eduardo! Muchísimas gracias, de verdad que no, nunca me imaginé hace apenas, no sé, dos semanas que iba a estar pasando mi cumpleaños, número 50, no se lo digan a nadie, que no salga de Facebook, que no salga de Instagram, Twitter, por favor. No me imaginé pasar este cumpleaños tan especial aquí en la Madre Patria, aquí en Madrid, rezando el rosario con todos ustedes, guerreros de María, soldados de Cristo. Como bien saben, no hay nada más poderoso que la oración. Es el mejor tiempo invertido. Tiempo ganado, no tiempo perdido, porque es tiempo con Dios.
el autor de la vida y el creador del tiempo. Entonces, pasar mi cumpleaños con todos ustedes es un regalo de Dios, es un regalo de la Virgen, el cual agradezco eternamente. A partir de hoy quedamos unidos en oración por siempre. No sé los nombres de todos, pero Dios sí. Así es que estarán en mis intenciones, en mis oraciones, en las misas de todos los días, pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes y por sus familiares para que se conviertan en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos, en los santos que Él quiere que seamos, porque para eso Él nos ha creado. Somos llamados a ser santos por mérito propio. Imposible, ni a la esquina llegamos. Pero si llevamos una vida sacramental, una vida de oración, rosario diario, leemos la Biblia todos los días, servimos a los demás, como bien decía Santa Teresa de Calcuta, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Ayuno y penitencia, meditación, contemplación. Solo estas cosas, si las hacemos, nos van a acercar a Dios y entonces sí alcanzaremos la santidad a la cual todos somos llamados. Así es que, repito, me comprometo a rezar por cada uno de ustedes, por España, por la conversión del mundo y la conversión nuestra de todos los días. Y yo también les pido a ustedes que pidan por mí, por mi familia y por México, para que nos convirtamos en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos. Dios los bendiga, los quiero mucho, me los llevo en el corazón. Este día jamás se me va a olvidar. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que viva España. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Queda poco tiempo, Obrador.